Con una derrama económica de 35 mil millones de pesos al año y un padrón de 300 mil pescadores, la industria acuícola y pesquera es el tesoro mejor guardado de la actividad primaria en México, aseguró el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez. En entrevista con Notimex, el funcionario destacó que al año, el subsector genera una producción de 1,7 millones de toneladas que coloca a México como el productor número 16 del mundo. La producción en estos últimos 3, 4 años se ha incrementado de manera muy importante el sector el subsector pesquero y acuícola es probablemente el subsector del sector primario que más está creciendo. Tenemos una producción hoy por hoy de 1,7 millones de toneladas, poco más, pero el valor de esa producción ya rebasa los 35 mil millones de pesos. ¿Es mucho o poco? Bueno, habría que ver la tasa de crecimiento. Yo te diría que la tasa media de crecimiento del sector es de 21% en los últimos tres años, es altísima. Destacó que esto ha sido el resultado de las políticas públicas implementadas por el Gobierno federal para impulsar al sector, así como por el aumento del consumo per cápita de los mexicanos de productos del mar, el cual del 2012 al 2016. Pasó de 9 a 12 kilogramos por persona al año. El secreto mejor guardado del, del sector primario es la pesca y la acuacultura, porque muchas veces también vamos, la gente consume atún, pero no ve lo que hay detrás. Y yo creo que ya se están dando cuenta, la gente cada vez quiere comer mejor, con mayor calidad nutricional, y eso eh, favorece mucho a la pesca, porque es quien ofrece ese tipo de productos eh, saludables y nutricionales que los mexicanos estamos buscando más. Detalló que entre los principales estados que se dedican a la actividad pesquera, destacan Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, aunque ha tenido un auge significativo en estados del sureste, como Veracruz, Yucatán, Campeche y Chiapas, siendo el camarón y la tilapia las principales especies que se obtienen. En materia de exportación, el funcionario explicó que anualmente esta actividad deja una derrama económica de mil millones de dólares donde el camarón, el pulpo y el atún son los productos que más se importan a países europeos, asiáticos, además de Estados Unidos. Cuando hablamos de la pesca y la acuacultura, hablamos de 300.000 personas que de manera directa viven todos los días de esto, pero es un sector que va más allá en su importancia. Da uno de los alimentos más relevantes e importantes en términos nutricionales para los mexicanos, y ahí hablamos de millones. De millones de compatriotas que se benefician de tener un producto de altísima calidad y, y la gran mayoría a precios accesibles. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.